¿Me oís o no? ¿Sí me oyes? ¿A él? Sí. Ya. Muy buenas tardes desde el Palacio de Hielo de Huarte en este sábado por la noche, sábado de primer partido de playoff final por la Liga Iberdrola, que va a enfrentar al conjunto local, al Club Hielo Huarte y al Majadahonda, los dos primeros clasificados. El Majadahonda, líder absoluto de esta categoría, con todas las victorias posibles, no ha sido imbatido en esta liga. Y el Huarte, que ha hecho una gran temporada con tres partidos perdidos, un equipo pequeñito, pero aquí lo tenemos. Esto es una final y veremos, estamos en el primer tercio. Recordemos, son tres tercios de 20 minutos y, como pueden ver, esto es vertiginoso. Los cambios se suceden continuamente, ataque-defensa. Y a nuestra izquierda tenemos a Felipe Rivera, viene de Majadahonda, el padre de Carmen Rivera. Felipe, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué podemos esperar de este partido? Bueno, la verdad es que el partido que jugamos aquí en la fase regular, pues ganamos por la mínima, por 4-3. Y bueno, esperamos que sea un partido reñido, disputado y que disfrutemos mucho. Eso esperamos todos, ¿no? Con 4-3, además ibais ganando, creo, 4-0. Exacto, y en el tercer tiempo, bueno, nos... Y supongo que nosotros abajo y, bueno, y casi, pues pidiendo el tiempo al final. Bueno, pero habéis hecho una temporada para enmarcar, ¿no? Sí, ha sido una temporada estupenda, la verdad. Porque hemos ganado todos los partidos en la fase regular y confiemos seguir haciendo lo mismo ahora en el playoff, en la Copa de la Reina. Pero vamos, eso es, nunca se sabe. A ver si tenemos suerte. Efectivamente, la suerte también tiene su allá, pero también estamos aquí viendo a dos mejores equipos de la liga, el mejor ataque con la mejor defensa, el mejor ataque. Que es Majadahonda contra... Sí, bueno, tenemos a... eficacia atacante, pero claro, como dice la... Tenemos a la jugadora canadiense, a Kiana Strang, que bueno, es la máxima goleadora hasta ahora, y con mucha ventaja sobre la segunda, que bueno, que son casualmente Carmen Rivera y Paula Moreno, de aquí de Huarte, o sea, una de cada equipo, lo cual quiere decir que en teoría debemos ver goles. Sí. Uy, casi vemos ahora el primero. Un ataque fulgurante de Majadahonda. Como comentabas antes, este deporte se caracteriza por cambios muy rápidos. Están en la pista 50 segundos, un minuto, minuto y poco, como mucho, porque en principio tienen que jugar haciendo muchos sprints y bueno, es muy agotador. Si aquí no, vemos que no se puede esconder nadie, no. En otros deportes se puede tomar un pequeño respiro, pero aquí... Aquí no, mientras estás en la pista hay que darlo todo. No para. Bueno, ahora me parece que está jugando Majadahonda en primera línea con las hermanas Danielson y Laura Gómez en la delantera. Y vamos a ver, en defensa están jugando Elena Álvarez. Y a ver si veo el dorsal de la otra. Me parece que es Patricia. Ah, no. 38. Ah. Marina Zara, puede ser. María Zara. Marina Zara, sí, por. Efectivamente. Un nuevo cambio ahora. Sale la segunda línea precisamente con Kiana, la canadiense. Ahí está el peligro majariego por parte de la canadiense. Ahí está. Kiana Strand, la máxima artillera de la categoría con 20 goles en 10 partidos. O sea, una media de 2 por partido. Exacto. Y lo que además está... lo que hace en el equipo contrario, que tiene que estar más pendiente, atentas. Efectivamente. Tenemos también... Majadahonda está en muchas de las estadísticas en las primeras posiciones. Por ejemplo, tenemos a Sara Danielson, una de las mellizas, ¿no? De padre, sí.
sueco. Exacto. Y madre de Villanueva de la Serena, de Badajoz, una de las Sara Danielson, la máxima, bueno, asistente, junto a Victoria Serrano con 13 asistencias ambas. Vemos en estos primeros compases que ahora Majadahonda no se quiere dejar sorprender y toma la iniciativa. Ahora está en superioridad Majadahonda, han pitado falta una jugadora de Huarte. Y bueno, está jugando power play con Kiana Vega Muñoz y Andrea Merino en la delantera, y Elena Álvarez, y la que dispara ahora, que fenomenal, ¿no?, el disparo. Ah, bueno, creo que es Vega precisamente, 97. Bien solventada por la portera, por Julián Bid, una de las mejores. Sí, que venía lesionada, de México. Ahora tenemos de recordar a nuestros oyentes y a nuestros televidentes que muchas de las que están jugando aquí y acaban de llegar de México, México, del Mundial Sub-18, en el que se han llevado la medalla de bronce, no comenzaron muy bien las nuestras, porque perdieron frente a Holanda, creo que fue el primer partido. Correcto. Y el segundo contra los anfitriones, contra México, lo cual dejaba muy poquito margen para intentar el podium. Tenían que vencer a Turquía, como se dice en el argot, se le pasó por la piedra, un 10-0, con un 7-0 en uno de los tercios, que finiquitó el partido. Y luego quedaba el último encuentro contra Kazajstán. Que ganaron 1-3 o 3-1, vamos. 3-1 ganamos, pero tampoco las teníamos todas con nosotros, porque no, en un torneo preparatorio ganó la México, selección, me parece, kazaja, nos ganó, y era el último partido, era cara cruz. Ojo. Y al final se ganó, se pudo subir al podio con esa medalla de bronce, y muchas pagaron el esfuerzo. Julia venía lesionada, creo que otras también han tenido la célebre maldición de Moctezuma. Algunas se puso mala y ahí han estado, pero dieron el callo. Recupera Huarte a su jugadora que estaba en la... ¿Cómo se llama? ¿Cómo le llaman esto? En la zona donde cumplen las sanciones. El banquillo, supongo. Banquillo. El banquillo de expulsados. Sí, un deporte este que está muy tipificado, muchas reglas. Bueno, sí, tiene muchas reglas, principalmente dos principales, que son el fuera de juego, que lo marcan estas líneas azules, donde no puede entrar una jugadora atacante antes que la pastilla, que si lo hace fuera de juego, y una norma que es muy complicada de entender y de explicar, que es el icing. Me refiero, porque también podríamos decir es la defensa ilegal, es cuando una defensa lanza la pastilla para alejarla de su campo. Y bueno, y cruza las dos líneas, y bueno, y hay una serie de matices, y sería icing en caso de un buen tiro de la jugadora de Huarte, la verdad. Perfecto este ramalazo de la jugadora huarteara, que también ha sacado muy bien la portera. ¿Qué portera tenemos en pues la...? Supongo que la titular suele ser Esther, no le veo el dorsal, pero será Esther la titular casi con total seguridad. Esther García, una también de las mejores porteras por las estadísticas. La primera es Julia, la número 20 de Huarte, que encabeza esa estadística. Y siguiente es Esther García, y las otras dos porteras de Majadahonda, que tiene un equipo muy largo, muy completo. Vemos que la plantilla de Huarte tenemos a 14 jugadoras y a la portera, y en Majadahonda tenemos 26 jugadoras y 4 porteras. Ahí sobre el papel el tema está un poquito descompensado, ¿no? Sí, lo que pasa que, bueno, realmente al final jugadoras que suelen jugar lo que es la Liga Iberdrola, bueno, pues estamos hablando de un número de a lo mejor hasta de 20 jugadoras y dos, tres porteras. Es lo que suele manejar Majadahonda. Porque allí que en Majadahonda, cuéntanos un poquito cómo se trata el tema, es una de las cunas del hockey sobre hielo. Bueno, yo exactamente no sé, pero debe contar con alrededor de 200 chavales entre todas las categorías, sub-10, sub-12, sub-14, sub-17, y tanto el senior masculino como el senior femenino, los rookies también, en fin, tienen casi todas las categorías posibles. Y bueno, y allí pues las chicas entrenan dos veces por semana, generalmente por la noche, cuando acaba ya lo que es las sesiones públicas,
Y bueno, y tiene mucho interés. Sí. Es verdad que hay muchas jugadoras. Madrid es muy grande y tiene muchas jugadoras. Y al final, pues de verdad que tenemos esa suerte de que se acercan muchas jugadoras de mucha calidad. Y bueno, y es una suerte que tenemos. Obviamente es una suerte y el trabajo también sí, que llevan allá a cabo los técnicos. Tema de Majadahonda, como bien decía Juan Bravo, el entrenador, se ha notado mucho también su mano y ha mejorado mucho, muchos enteros el equipo femenino. Como bien nos decía Felipe, los problemas de entrenamiento no son solo de Majadahonda, aquí también, porque como él bien ha apuntado, la instalación se debe al público, a la que la gente patine, un uso lúdico de la instalación, y quedan pues horitas pues tan intempestivas como entrenar a las 10:30 de la noche. Exacto. O jugar a las 2:30 de la tarde, ¿no? Exacto. Pues, habría que mirar un poquito porque el esfuerzo es muy grande de las muchachas, y además, como creo que he oído, leí en alguna página web que hay jugadoras que les cuesta 2 horas llegar a los entrenamientos. Aquí creo que tenemos una que vive en Jaca y viene a entrenar y día a día, y es un esfuerzo bastante grande para que se hagan una idea del amor propio que tienen estas mujeres. En el caso del Majadahonda, pues Majadahonda es una población de los alrededores de Madrid, estará a unos 20 kilómetros de la capital, y ahí bueno, van jugadoras desde todos los puntos. En principio, bueno, hay un Tres Cantos, por ejemplo, de Madrid, de propio Majadahonda y Las Rozas, por supuesto, pero hay algunas que, bueno, que efectivamente le pueden tardar una hora en ir y otra hora en volver a estas horas que estamos comentando. Recoge Majadahonda la gente de los alrededores, de Tres Cantos, por ejemplo, es Vega Muñoz, también vive cerca en Madrid, por Azarzal, Patricia Estirado. Sí, sí, Andrea Merino también es de Tres Cantos, Carmen Rivera o Carmiña Rivera también somos de Tres Cantos. En fin, Tres Cantos tiene un equipo del hockey línea. Y sí, que ahí empezó, por ejemplo, ¿no? Empezaron muchos en hockey. Exacto, en hockey casi línea. Casi todas las jugadoras de Tres Cantos que ahora juegan en Majadahonda empezaron en línea, y algunas de ellas siguen en línea, y de ahí pasaron al hielo, efectivamente. Algunas empezaron con el patinaje artístico. Exacto, también. Y ya tenían eso ganado y decidieron probar y se han quedado, porque es un deporte muy, muy atrayente. El equipo tricantino de hockey y línea, que ha dado muchas jugadoras al equipo de Majadahonda. De momento, ¿cómo estás viendo el juego? ¿Se ha equilibrado un poquito después de la salida? Sí, ¿no? Sí, lo veo la verdad bastante equilibrado. Ha tenido sus oportunidades Majadahonda, pero también las ha tenido Huarte. Y bueno, hemos tenido, bueno, hablo en plural como si yo fuera Majadahonda, hemos tenido dos power play, dos superioridades que no hemos sabido aprovechar. Vamos, de hecho todavía estamos en la segunda y no terminamos de organizar el juego para hacer algún disparo claro y tal. Y por eso sí, lo veo bastante igualado de momento. Ahora está la primera línea de power con Kiana, con Elena Álvarez, Vega, y allí me parece que es una hermana, Danielson, y Andrea Merino. Esa creo que es la línea de power que ha sacado Majadahonda. Mucha táctica también en este deporte, ¿no? Cuando hay una, como tú has comentado, una inferioridad, superioridad, hay un cambio automático, ¿no? Sí, normalmente cuando un equipo, una jugadora de un equipo hace una falta, si la posesión la tiene el equipo que sufre la falta, normalmente la portera suele salir de la pista para cambiar por una jugadora y jugar 6 contra 5. Porque en cuanto la coge el equipo infractor, el juego se suspende y ya se señala la falta. Y entonces, bueno, una vez que se señala la falta, normalmente el equipo que la sufre juega en superioridad, juegan 5 contra 4. Y por tanto sí que hay unas líneas, los equipos suelen preparar unas líneas especiales para esa superioridad. Nueva ocasión de Majadahonda por parte de Danielson, que ha sido parada por la portera, pero ha cometido un... Bueno, no, cuando se para se saca un face-off en el... que es un saque neutral. Saque neutral. Y bueno, y a ver qué tal, pero... Pero efectivamente está muy disputado, muy bonito el partido. Sí, Majadahonda no quiere especular tampoco mucho, quiere irse a casa con la ventaja, pero... para tener por lo menos 2 opciones. Es verdad que en principio
el playoff está diseñado al mejor de tres partidos, y como en este caso Majadahonda se clasificó en la fase regular por encima de Huarte, pues tiene la ventaja de campo. Quiere decirse que este primer partido es aquí en Huarte, pero si hubiera que jugar dos más, se jugarían en Majadahonda los dos. Exactamente, dos días seguidos, que no son 24 y 25, puede ser. Exacto, sí, porque entre medias la selección se va a Polonia a un torneo, la selección española femenina va a Polonia. Y a buen seguro habrá muchas de las jugadoras que se tengan que ir. Muchas, hay muchas que van. Y bueno, en este Mundial Sub-18 había hasta 7 de Huarte, no sé cuántas había de... Pues de Majadahonda, seguro no lo sé. Sé que estaba Marta, estaba Andrea y alguna más. Se me va a olvidar y me van a decir después, ¿cómo no te has acordado? Pero bueno, lo que está claro que... Había varias. Huarte y Majadahonda son dos equipos que nutren a la selección. Sí, sí, la verdad es que sí. También este final de temporada, Sumendi está haciendo buenos partidos. Barcelona también consiguió tener dos victorias consecutivas ahora al final, que le han aupado a la tercera plaza. O sea que, bueno, estos son los que... Alme Barcelona, que fue, aparte de Majadahonda, el único equipo que también que ganó a Huarte. Le ganó 2-1 en la liga y ha ido mejorando mucho. Y como veis yo... En el tema este de los playoffs, soy un poquito reticente cuando hay una liga muy larga, ¿no? Porque fíjate que has ganado la liga. Bueno, es el primer año que se juega playoff. Porque, ¿cuál es tu opinión? Juegas 12 partidos, ganas todos y te la juegas en un día que puedas tener alguna lesionada. O sea, desde el punto de vista del que gana la fase regular, pues puede ser un poco injusto. Pero del que queda segundo, pues le da la emoción de poder ganar la liga a pesar de todo, sí. ¿No? No lo sé. No. Por ejemplo... yo cuando he vivido los playoffs en línea, cuando jugábamos en Tres Cantos, pues bueno, a lo mejor llegabas segundo o tercero al playoff y siempre ibas con la esperanza de poder ganar hasta la liga. Y bueno, pues no sé, tiene un aliciente mayor. La verdad es que las ligas yo creo que europea de hielo, la mayoría de las veces se finaliza la liga con los playoffs. Es una modalidad que se está extendiendo, está imponiendo. Hay un aliciente tanto para el que queda primero, para corroborar esa situación de primero, como para los de abajo, que piensan, como bien dice Felipe, que tienen otra oportunidad de ser campeones este año, que ha cambiado la denominación y se llama Liga Iberdrola. Sí. Apostando por el deporte femenino, igual que apuesta el Instituto Navarro de Deporte y Juventud por su Facebook, que estamos retransmitiendo. El Iberdrola, el Instituto Navarro de Deporte y Juventud, se interesan en el deporte femenino. Mira, han pitado una falta en diferido, se va la portera ahora y va a salir precisamente una jugadora para intentar jugar esta superioridad antes de que piten la falta, definitivamente, por decir. Ahí lo vemos. Y ahora ya es cuando vuelve a salir la portera. Recupera. Y ahora pues ya juega la línea de power correspondiente que haya decidido Juan. Nueva exclusión de una jugadora de Guardia. Sí, es la tercera ya. Por ninguna de Majadahonda. Por ejemplo, si a una jugadora se puede llegar a ir del partido si le expulsa más de una vez. Sí, sí, pues, no se puede ir, o sea, puede hacer las faltas que sean, vamos, por decirlo de alguna manera. Es verdad que hay distintos tipos de faltas, hay faltas de 2 minutos, que son la gran mayoría, pero bueno, después por comportamientos inadecuados y tal, te pueden echar hasta 10 minutos, hombre, o incluso al vestuario. Pero bueno, esperemos que no sea el caso. Suficiente con 2 minutos. Entonces, bueno, son las faltas, pues la típica falta de zancadilla, de carga o tal, pues bueno, que el árbitro considera son de 2 minutos. De todas maneras, vemos que la nobleza impera. Es un deporte, obviamente, físico y de contacto. ¿Está permitido la carga? Bueno, en la femenino no. En el hockey masculino sí, por supuesto. Pero en el femenino no está permitida las cargas. Ah, ¿no? Bien, habíamos... Lo que pasa es que, bueno, algunas jugadoras juegan también con alguna categoría sub-18, por ejemplo, perdón, sub-17, que sí que ya hay cargas y tal, y bueno, y a lo mejor alguna carga, o porque se te escapa, en fin, ya eso ya... Pero en principio en el femenino no está permitida la carga. Ahí estamos, seguimos en el partido, Roba tiene una oportunidad de aguarte, pero para la portera... Fíjate en inferioridad como el peligro que ha llevado Huarte.
muy importante aprovechar las superioridades, pero en inferioridad pues tampoco te tienes. Pero la lleva Carmiña la pastilla. No sé, la verdad es que estamos jugando mal los powers. No saca ventaja, ¿no? Majadahonda no, de su... No terminamos de organizar bien el juego en el power. De su superioridad. Inclusive normalmente, en esta World se está subiendo las barbas. Normalmente la tendencia es... que los cuatro jugadoras, las que están en inferioridad, pues estén un poco formando un cuadrado delante, sí, de la portería, delante de la portería. Y las otras cinco jugadoras están alrededor, pasándose hasta que alguna encuentra un tiro, un tiro, como es el caso ahora, que se ha ido un poco por arriba. Lanzamiento de Muñoz por encima, exacto, de la portería. Ahí sigue Majadahonda acosando a la inferioridad de Huarte, que como dice Felipe, coge. Está cerradita. Recupera Huarte a su jugadora. Ya aquí tenemos un problema que Kiana creo que es right, y entonces la mayoría de las jugadoras son left, y a veces le pasan a la pala, cuando pasen el pase lo hacen al lado left en vez del right, y a veces pues hay esa pequeña descoordinación. Efectivamente es el diestro o zurdo, exacto, ¿no? Y también tenemos obviamente el palo es distinto para un, exacto, la curvatura, justo, la curvatura justo del inverso, palo. Justo son inversos. Recoge perfectamente sobre el guante la portera de Majadahonda el disparo de la jugadora Cebollera. Balón a tierra. Sí, una buena mano de Esther y un buen tiro a la escuadra de la jugadora de Huarte. Muy atenta la cancerbera majariega. Y se va a poner otra vez la pastilla en y movimiento. El face off. Pues casi ya va terminando la primera parte, quedan tres minutos y poco. Un poquito más, 3 minutos 40 segundos en este ataque. Golazo de Danielson. Primer gol de Danielson. Del número 76. Número 76 en ya la no sé Zamarra. Si es Laura o Sara, pero... Ahora lo comprobamos. Laura Danielson ha llevado a cabo este contraataque majariego. Un tiro lateral, lo ha cruzado perfectamente, sí, lejos del alcance de Julián Bid. Y yo creo que casi por la escuadra ha ido. Sí, ha sido precioso, lo ha cruzado al palo largo, como dijéramos en el argot futbolístico, y pone en el minuto 3, faltando 3 minutos 39 segundos, pone delante en el marcador a Majadahonda. Lo dicho, 3 minutos 39 segundos para acabar el primer tercio de este primer partido de playoff. Club Hielo Huarte 0, Majadahonda 1, gol de Laura Danielson. Esto va a hacer que Huarte también cambie un poquito el chip. Sí, antes estaba un poquito más guardando la ropa, ahora tiene que ir. Esto no le vale. No le vale, porque si perdiera aquí Huarte, la verdad es que la ventaja de campo de Majadahonda con dos partidos en casa, pues yo creo que se le pondría la cosa un poquito complicada a Huarte para dar la sorpresa. Efectivamente, si ya es peligroso Majadahonda en cualquier pista, pues tiene que decir en su casa, en la nevera, se llama. La nevera, la pista nevera, la nevera. Nunca mejor puesto un nombre para una instalación de hielo. Sí, de hecho también hay un club, La Nevera, que bueno, aprovechando el nombre de la pista, pues bueno. Pues aquí seguimos en el Palacio de Hielo Huarte cuando... Y ahora estamos con... Ahí se escapa, un buen pase. A ver. Sigue el acoso, el ataque terrible de Majadahonda, pese a que se ha puesto ya por delante el marcador. Quiere más. Yo creo que estar seguro con un gol de ventaja no es suficiente. Bueno, es que hay que remar. A ver, también es la forma que tiene de jugar Majadahonda. Normalmente no cesan nunca. Otra cosa es que le vaya mejor o peor, pero no, la tendencia es ir a por el partido más a más. Y bueno, y además, en general tienen bastante buena forma física, lo que les hace aguantar bien los segundos y sobre todo los terceros tiempos, que comparado con el equipo contrario, que a veces se puede venir físicamente un poquito más abajo. Pues así es, no especula con el resultado
Majadahonda quiere más, es una buena táctica, porque aquí no es como en el fútbol que metes un gol y te echas a dormir, no. Pues después a veces te lleva la sorpresa que en el último minuto te empatan o te dan la vuelta al partido. Y eso no puede ser. Aunque en el último partido que jugamos aquí contra Ugarte precisamente nos pasó un poco esto que estamos comentando. Íbamos ganando 4-0, me parece que en el primer tiempo metimos 2 goles, en el segundo otros 2 y en el tercer tiempo... Fue totalmente Fue por el tiempo completamente de Ugarte, que nos hizo un parcial de 3-0, dejando el marcador a 4-3 o 3-4, porque era... O sea, al entrenador no le gusta nada, ¿eh? Esas no, cosas... No, no. A los entrenadores me no les gusta Me consta nada. Que le enfadó bastante. Sí, sí. Vemos al entrenador muy atento, el entrenador que ha cambiado la cara a Majadahonda. Y sí, pues, aquí el que sale tremendo el golpe que se van a dar las sí, dos jugadoras en el... En todo caso llevan muchas... Mira, le ha pitado una falta precisamente a la jugadora majariega. Sí. Por zancadilla, en este caso ha señalado el árbitro. Primera exclusión pues para... Sí, la primera para Majadahonda, la escuadra... Quiero recordar, ¿ves? Zancadilla, ¿sí? Ese símbolo significa zancadilla. Y entonces ahora estamos, Majadahonda está en inferioridad. A ver cómo la gestiona. Con Andrea Merino, está Carmen Rivera, está Elena Álvarez y ha salido la 8, que no sé quién es, así es el de nombre. A lo mejor es Martín. Marta quizá. Martín. Martín, la ¿ves? Jugadora número 8. Que esa viene previamente también de México, ¿ves? La zamarra negra de Majadahonda. Y ahí va, ahí. A pesar de la... Uy, va. Sí, han recuperado... Han recuperado la pastilla, pero bueno, por poco tiempo. Veinte segundos para la finalización para del final. Primer tercio. Y empezará la segunda parte con inferioridad de Majadahonda, porque hasta que no se cumpla la totalidad de la sanción o haya un gol, de, en este caso de Ugarte... Pues estará en el banquillo. O sea que el gol automáticamente acaba con la... Con la sanción, sí. Si el equipo que tiene la jugadora en el banquillo pues recibe un gol, en ese momento sale la jugadora. Es como pues, que ya ha tenido castigo suficiente. Pues final, se acaba el primer tercio. Jugadoras salen de la pista, van al banquillo a descansar este tremendo esfuerzo. Y nos veremos aquí en la reanudación. Muchísimas gracias a Felipe, que nos ha ayudado en los comentarios, y veremos si el segundo tercio es tan bonito y tan de ataque y tan con tantas variantes como el primero. Muy bien, pues nada, muchas gracias, hasta luego.
Sí. Sí.
volvemos de nuevo a estar con ustedes porque se va a reanudar el partido en su segundo tercio. Recordemos que al finalizar este primer tercio tenemos victoria forastera en el Palacio de Hielo Warter. Este partido, primer partido del playoff por el título de la Liga Iberdrola de Hockey Hielo. Padre de Carmen Rivera, de una de las jugadoras, y ahora tenemos a Pedro López, al delegado del Club Hielo Huarte, que ha estado sufriendo esta primera parte en la que su equipo pierde. Mercedes ahora ha anotado falta de 3 minutos por Laura Danielson, terminando una gran jugada por un partido a la que el no ha podido meter la mano fenomenal portera Navarra. Buenas noches, Pedro. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal has visto el primer tercio de este encuentro? Bueno, pues estamos satisfechos porque nuestras chicas están haciendo un esfuerzo impresionante y guerreando a tope para intentar sacar el mejor resultado posible. Hay que tener en cuenta que nuestro equipo es jovencísimo y de hecho, bueno, ya habéis visto que estamos solamente 12 jugadoras frente al completo de Majadahonda. Al todopoderoso completo. Efectivamente. En la portera también tenemos a Julia, que si no era mejor, ella tiene 4 porteras. Sí. Bueno, la relación, trabajan muy bien hockey sobre hielo, como bien se trabaja aquí en Huarte, ya que tenemos aquí el delegado del equipo. Vamos a preguntar qué tal salud tiene el club de hielo Huarte. Bueno, gente tenemos. Pues es el club más joven ahora mismo de España, ¿no? Y la verdad es que para llevar tan poco tiempo estamos obteniendo buenísimos resultados en todas las categorías. De hecho, bueno, en femenino ya veis que estamos los segundos, con posibilidades de ganar incluso la liga. Y es verdad que muy pocas jugadoras, pero tenemos 7 en la selección española sub-18. Efectivamente, como hemos comentado antes. Frente al Majadahonda, que tiene 9, pero en la categoría senior. Digamos que esta es la... ¡Ojo! Hoy mucha suerte ha tenido la jugadora majariega. Vemos a ver quién la ha metido el gol. Qué mala suerte en el primer minuto de juego, si no es cumplido. El conjunto de Majadahonda ha metido el segundo gol, una jugada de fortuna, encaraba sola la portera, que ha conseguido repeler, pero la pastilla ha acabado golpeando el larguero y la espalda de la portera y se ha introducido en el marco cebollero. Mala suerte en este inicio del segundo tercio. Club Hielo Huarte 0, Majadahonda 2, se pone un poquito más difícil la cosa, Pedro. Bueno, este deporte es muy, muy rápido. En un minuto se da la vuelta al partido. Eso comentábamos antes con Felipe, porque no hay que nada más que recordar el partido de vuelta de liga regular que jugaron aquí con Majadahonda, yéndose al tercer periodo con 4-0 y Huarte metiendo 3 y metiéndoles el miedo en el cuerpo. Sí, a puntito. Otra nueva expulsión que nos han hecho. La verdad es que... Ahí tenemos un fallo, o sea, una rémora bastante amplia. Entonces creo que es la cuarta o quinta expulsión ya del equipo local por tan solo una del equipo rival. Nos obliga a jugar otra vez en inferioridad. Y así pues es muy difícil. Pero bueno, nuestras chicas son unas luchadoras y la juventud frente a la veteranía, pues aquí está el gran reto. Aquí está el presente del hockey ahora mismo y el futuro en Huarte, como bien ha dicho
Pedro, hasta siete jugadoras en la selección sub-18 que se proclamó medalla de bronce en este último Mundial B que se disputó en México. Y encima hoy vienen alguna que otra tocada encima, tenemos poca gente sí, y tocados. Sí, la portera pues no está bien, pero ha hecho un esfuerzo y estáis sufriendo. Tenemos a la portera reserva por si acaso. No sabemos si va a aguantar todo el partido. Y luego la jugadora posiblemente más valiosa que tenemos está enferma y no ha podido venir, que es Elena Sanz. Elena Sanz, que está en Barcelona. Barcelonesa, navarra de adopción, pero ella es natural de Barcelona, una de las puntales de este equipo, que está enferma y no ha podido jugar, estará doliendo. ¿Se recuperará para el próximo? Sí, seguramente, pero bueno, ya vino tocada de México. Sí, vinieron muchas, ¿no? Muchas. Eso de la maldición de Moctezuma, eso es... presente, eso es cierto, bueno, Evangelio. Pero bueno, yo vamos, no me lo podía creer, pero es que no se han salvado tres, me parece, de las 30 personas de la expedición. Fíjate, impresionante. Aún así hicieron el bronce, aunque era la selección, creo que tenía cotas mayores que el bronce. Sí, las expectativas eran... Pues bueno, la verdad es que los partidos se podían haber ganado perfectamente, pero bueno, también es verdad que nuestro entrenador nacional, el Christian Ingbe, no le importa los resultados en la categoría inferior, porque él lo que quiere es que las chicas jueguen, cojan experiencia. Para cotas mayores como la selección absoluta. Efectivamente, y se vio perfectamente que en algunos partidos que podía haber apostado por poner solo a las líneas principales, la primera y la segunda, siguió optando por poner a todas, ¿no? Buena táctica esa también, y digamos que aparte del seleccionador también y siete jugadoras, la selección nacional estuvo Eduardo Martínez de entrenador asistente. Sí, así es. Eduardo Martínez, que entrena al club Hielo Guardi. Nos estabas diciendo cómo está el club Hielo Guardi en estos... Bueno, pues la verdad es que es un club muy joven y hemos tenido una suerte enorme con los entrenadores que tenemos. Poppy Jorge Calvo, que es el alma mater, antiguo jugador y capitán de la selección española, un jugador fuera de serie en su momento, y que la verdad... A ver. Perfecto, muy bien, Julia, ante el ataque uno contra uno de Danielson. De Sara Danielson, que se ha encarado de nuevo cara a la portera, a la fenomenal portera. Que... del juego, un deporte muy completo, obviamente no, aquí prácticamente no hay lesiones. Es una cosa que he aprendido aquí, que es increíble, ¿no? Porque hay muchas caídas y golpes, pero van tan extraordinariamente protegidas que es muy difícil que se hagan daño. Bueno, protegidas con el casco, de hecho, en los años que llevo aquí no he visto ninguna lesión así de en el campo, precisamente. Todas las lesiones las tenemos siempre de fuera, calentando o... Buena parada de Julia. De Álvarez, bueno. Y Julia dando la réplica perfectamente al lanzamiento de la jugadora número 24 de Majadahonda. Bueno, pues seguimos en inferioridad, 4 contra 5. Esta ha sido la tónica de todo el partido. Madre sí, así mía. Es difícil remar cuando eres menos, haces menos fuerza, obviamente. Y ha sido con lo que ha tenido que lidiar de momento el equipo de Huarte, que como dice Pedro, hacemos un llamamiento aquí. Mocetes,
que vengáis aquí a probar, que os va a gustar, jugar al hockey sobre hielo, un deporte muy atrayente, vertiginoso. No hay ningún problema además para venir y probar y sin ningún compromiso. Se les deja el equipamiento para que prueben unos días. Y la verdad, lo que hablábamos antes, otra escapada de Marta Martín, la jugadora más valiosa del Mundial de México. Exactamente, la jugadora española mejor de este último Mundial de México, la gran jugadora de Majadahonda. Ya veis que Majadahonda está plagado de estrellas, ¿no? Es una constelación pura y dura. Sí. Tenemos a Kiana Strand, la canadiense, que es la máxima goleadora. Tenemos a la portera, que detrás de Julia también es... Detrás de Julia vienen las tres porteras de Majadahonda en el ranking. Como hemos dicho, en el primer tercio se están juntando la mayor, el equipo con mayor eficacia atacante, que es el equipo majariego, y el equipo con mayor eficacia defensiva, como es el Huarte. También tenemos a la mejor asistente, que es Danielson. Mejor asistente, empatada con Victoria Serrano a 13 asistencias. Majadahonda, un equipo completísimo, que ya solo viendo aquí el banquillo, la profundidad de banquillo que tiene Majadahonda, ya la quisiéramos, sí, pero ya llegaremos, ¿no? Así. Pues esperemos, porque es crucial tener por lo menos tres líneas, ¿no? Cada línea son cinco jugadoras. Escapada ahí nuestra. Se escapa. Justo en ese momento ha salido una... Laura Gil, que se enfilaba la portería rival, pero ha estado lista la defensa majariega para... Bueno, Laura Gil, ahora que la nombras, precisamente la jugadora más joven de la selección sub-18, tiene 14 años. 14 añitos jugando mundiales sub-18. Sí, y aquí compitiendo pues con chicas veteranas de 20 y pico años, ¿no? Del equipo... Digamos que antes, como nos ha comentado Felipe, creo que son 6 u 8 en la selección. Hay 9 jugadoras de Majadahonda en la senior. En la senior. Mismamente. Y tienen 3, y además 3 en la sub-18. O sea, 12 jugadoras de selección española tiene Majadahonda en sub-18 y en la senior. Nosotros tenemos 7. Estamos aquí en el núcleo duro de la selección española, que cuenta con el guarde, con un equipo, como nos ha dicho Pedro, jovencísimo, pero que el trabajo está muy bien hecho, si no... Sí, en muy pocos años, el mérito de los entrenadores, tanto de Poppy como de Eduardo, ha sido extraordinario. Tienen un compromiso impresionante y, bueno, aquí están los frutos, ¿no? ¡Oportunidad terrible! En todo el pole. Vaya el mala suerte el Marta Zúñiga, creo que ha sido la... Vicky Jimeno, que delante de la portería ha lanzado y el poste ha repelido la pastilla en una gran ocasión para enjuagar la ventaja, que recordemos a falta de 8 minutos 20 segundos para la finalización del segundo tercio. Huarte pierde 0-3 en este primer partido de playoff de la Liga Iberdrola. Gran jugada de ataque ahora, nuevamente conjurada por la buena acción de Julia Embiid, que recibe el cariño de sus compañeras, sabedoras de que Julia no está en su mejor momento de forma. Pero ahí está como una jabata defendiendo el marco del Huarte. Pues por comentar un poco la edad de las que están ahora mismo, que está Laura, Laurita, como le llamamos cariñosamente, que tiene 14 años. Laura está Gil. Aitana García, que tiene 15 años, que también está en la selección. Tenemos también a Anne, que tiene 17. Marta, que tiene 20. Anne Álvarez y Marta Zúñiga, para que vean, la media de edad es... Eran 16, 17 años la media edad. Sí. Fenomenal el trabajo. Chicas de 14 años codeándose con la creme de la creme
del hockey de hielo femenino nacional. Bueno. Atrapa la portera Esther García. Cambios, continuos cambios, ¿no? Sí, es imposible, un deporte muy explosivo. Necesita cada 20, 30, 40 segundos hay que hacer un cambio. Si quieres rendir a tope. Bueno. Nuevo disparo Cebollero que no encuentra su mejor destino, pero es encomiable el esfuerzo de las jugadoras locales que no le pierden. Esta es la otra línea de Huarte. Aquí vemos está Cecilia con 17 años, Ana con 17 años, Davinia con 17 años, Vicky con 17 años y Paula que tiene 18. Juventud. Juventud absoluta. Al poder, ahí estamos. Y poniéndose las cosas tiesas a Majadahonda, que ni mucho menos estaba paseando por la pista de hielo de Huarte. No, han tenido mucha fortuna, nos falta una jugadora, Julia no está en su mejor momento. No vamos a negar la gran calidad de las jugadoras de Majadahonda, pero delante tienen un gran equipo y la verdad que la fortuna les ha sonreído, sobre todo en uno de los goles con... Bueno, no aprovecho esta pausa para comentar, bueno, pues que afortunadamente el gobierno de Navarra está apoyando muchísimo a este club, porque luego está el tema de los desplazamientos, ¿no? No hay ningún otro equipo en Navarra, todos los desplazamientos son fuera. Son... ¿Puedes comentar? Pues el más cercano quizás sea el del Chuchu. Bueno, tenemos Vitoria, tenemos Donosti, tenemos Logroño. Pero tienes que ir a Madrid. Pero hay que ir a Madrid a dos, Valdemoro y Majadahonda. Tenemos que ir a Barcelona. Y bueno, todos los fines de semana pues tenemos algo, porque además la mayoría de estas chicas juegan también en su 17. Entonces, si no están jugando ellas, están jugando con los chicos. Vamos, que no paran. No paran. O sea, que me dices que además de jugar su liga, juegan también en su 17, con los chicos. Y eso es lo que les está dando sobre todo el empuje que tienen, ¿no? Ya ves que no tienen nada de miedo. No, y se están batiendo el cobre tremendamente. Y claro, todos esos desplazamientos supone pues mucho dinero, aunque, vamos, procuramos hacer los viajes en el día muchas veces. También, salimos, madrugamos... Vamos a Madrid para jugar al mediodía, termina el partido y media vuelta, ¿no? Y no es precisamente... Si no la ha tocado, madre mía. Madre mía. Otra la puntilloso el árbitro que de nuevo manda a Cecilia a la nevera, López. A Cecilia López. Por un pequeño contacto cercano a la portería. Ahí vemos a la portera Julia mismo está haciendo ejercicio con su pierna derecha. Madre mía, madre mía. Ahí está, no. Majadahonda no necesita ninguna ayuda, hombre. Ya de por sí un gran equipo. Nueva inferioridad. Ya estaba el juego parado, no tiene. Sí, Marima, también hay que contemporizar un poquito, ¿no? Viendo las circunstancias del juego. Sí, se desequilibran, ¿no? Muy fácil. Y sobre todo ahí junto a la puerta, ¿no? Que hay siempre alguien en el suelo, la misma portera, se tropiezan. Pues no, la ha entendido así el señor colegiado, que ha decretado una nueva exclusión. Es el lastre con el que ha tenido que jugar el Club Hielo Huarte en estos dos tercios, del que el segundo quedan 5 minutos 20 segundos con el resultado de 0-3. Pero yo creo que Huarte merece un gol ya. Sí, ¿no? Sí. Y más que un gol, ha hecho un montón de tiros también. Y están peleando como jabatas y se merecen un premio, desde luego. Pero bueno, no van a aflojar, ¿eh? Yo que las conozco. Eso seguro. Pero bueno, es que yo no sé las expulsiones que llevamos, pero es que esto es... Luego en el intercambio veremos cuántas exclusiones lleva cada equipo. Ahí está contemporizando un poquito el equipo de Majadahonda. Jugando también un poquito con el tiempo, decía Pedro, el gobierno de Navarra apoyando a través de el Instituto... Facebook, el Instituto Navarro de Deporte y Juventud. Pueden ver este encuentro, que el Instituto Navarro de Deporte y Juventud, muy tocado por el tema de deporte y mujer. Ya pues aquí tenemos un montón de mujeres deportistas, lo mismo que la Liga Iberdrola, que ha apostado este año y fuerte
por la liga. Antes era, sin más, liga de hockey hielo y ahora es la liga Iberdrola. Desde aquí también combinamos a las firmas, a las empresas que inventan en deporte, que es nunca perder. Nuevo disparo. Poco a poco, conforme vamos sacando resultados, pues alguna empresa ya empieza a apoyarnos y están colocando alguna valla aquí en la pista. Como, bueno, pues como ves, Construcciones, DOE. Itaroa, tenemos a Autocares Arrieta. Sí. Tenemos a Hipercor, Cámara, la cadena bueno, SER. Que hacen unas aportaciones que nos vienen muy bien porque los gastos no solamente son los desplazamientos, las inscripciones del club son carísimas, las inscripciones de cada jugadora. Luego el material también, que bueno, el material de hockey es muy especial, ¿no? Sí, y se desgasta mucho. Digamos que las jugadoras precisamente no es como otra más. No puede ser. Levanta el brazo el árbitro, vimos cómo se va la portera para jugar la superioridad, pero ya ha tocado... Otra vez Cecilia López. Cecilia López, que no tiene cara de buenos amigos ahora mismo, se viene riendo. Vaya. Esto ya resulta incomprensible. Nueva exclusión, mira, se ríe, no... No entiende nada. No entiende nada, lanza su stick al suelo enrabietada y hace que no con la cabeza... Acaba de estar sentada ahí, ha salido y en el siguiente minuto vuelve a la nevera. Nunca mejor dicho, 3 minutos y medio para la finalización de este segundo tercio, de este primer partido del playoff que está enfrentando en el Palacio de Hielo de Huarte a el Club Hielo Huarte, el equipo local, y al Majadahonda, campeón de la liga regular. Y muy el club bien, Hielo muy Huarte, bien, como están despejando, están defendiendo. La verdad que, pese a las exclusiones, el Huarte está gestionando muy bien estas inferioridades. Estamos comentando que el material, los gastos son grandes. No, porque el equipo... todas las equipaciones que tienen de protecciones que se van desgastando, luego son chicas que están en crecimiento. Nueva intervención de la portera. Buenísima. Navarra, muy atenta al disparo lejano de la jugadora majariega. Acabó en su guarda izquierda. Se vuelve a poner la pastilla. Bueno, pues como decíamos, aparte de las inscripciones, los desplazamientos, el equipamiento, luego los árbitros hay que pagarlos cuando vienen aquí. Tenemos que tener obligatoriamente un médico en la pista. Bueno, pues que también hay que pagarle, ¿no? Todo el mundo, pues la dedicación. Al principio funcionábamos con algún padre que era médico, pero claro, no le podíamos comprometer absolutamente todos los fines de semana y al final se decidió con el apoyo de la administración, del instituto, pues Navarro de Deporte y Juventud, pues estamos contratando médicos. Sí, qué importante son los padres en este Bueno, deporte, ¿eh? Esto requiere un compromiso tanto de las jugadoras como de los padres, porque si no es imposible. Desplazamientos, la cantidad de cosas que hay que hacer en la pista, ¿no? Pues de retirada, de montar cosas, propagandas, ayudar, las puertas. De nuevo, temas de intendencia que hay que darles de comer. Ahora mismo, bueno, voy a contar una confidencia. Resulta que una de nuestras jugadoras se había dejado las lentillas en casa. Ha tenido que ir un padre corriendo a una farmacia a comprar unas lentillas. Para que vean dónde está la implicación, la enorme implicación de todo el que está alrededor de un equipo. Hasta en estos detalles se ve lo que es un equipo y la gente implicada con él. El juego continúa con Majadahonda atacando la inferioridad navarra con 1:50 para la finalización de este segundo cuarto. 17 segundos le quedan a Cecilia para entrar. A ver si pueden aguantar hasta que entre. 10 segundos. El acoso es grande de las jugadoras de Majadahonda, sabedoras de que tienen que aprovechar
esta inferioridad, porque en ataque 5 contra 5 se las ven y se las desean para superar al equipo de Huarte, el equipo cebollero. Bueno, también hay que comentar que esta retransmisión está patrocinada por el Instituto, ¿no? Navarro de Deporte y Juventud. A través del Facebook del Instituto Navarro de Deporte y Juventud hacemos otra retransmisión también para acercarles este corte, porque también muchos de estos deportes necesitan hacerse... Creo que es el primer partido de la Liga Femenina que se retransmite por streaming, y yo creo que es la primera vez que tenemos un árbitro con una cámara GoPro. Exactamente, vemos con uno de los dos colegiados con una cámara en el pecho, lo que da imágenes. La primera vez en toda España, en juego. Incluso en las categorías masculinas superiores. Pues aquí estamos. De hecho, hemos tenido que conseguir un permiso especial para podérselo instalar al árbitro. Bueno, tampoco ese permiso ha venido. Sí, en el último momento, esta mañana, ¿eh? Esta mañana nos lo ha dado la Federación. Muchas gracias española. Por esa gestión de la Federación Española. Yo creo que gana, si no es porque le moleste y no pueda. Lo primero es la que realice el árbitro su función. Si la puede realizar, tampoco. Yo creo que es bueno para el deporte. Es una imagen casi de dentro de la pista, como un jugador más. Unas imágenes espectaculares, porque este deporte es lo que es, muy espectacular. Y nos alegramos mucho de... Quedan 30 segundos. Y ya ha entrado la jugadora, están en igualdad numérica. Sigue el ataque. A ver si aguantan los 30 onda. Segundos. Vamos. 15 segundos. 13 segundos ahora mismo para acabar este tercio. A ver si aguantamos ahí. Y el último tercio. Diremos, hay cambio en la pista. Salen tres nuevas jugadoras del equipo de Huarte para jugar estos 13 segundos. ¿Qué habrán salido ahora jugadores más defensivas para aguantar esto? Sí, sí. A ver si... Y frescas, porque hace falta intensidad absoluta para poder aguantar estos 6 segundos. 3. Pues suena bien, la chicharra que bien, marca bien el final de este segundo tercio, con victoria para el equipo majariego por 0-3. Un parcial en el primer periodo ha sido 0-1, en el segundo 0-2, que completa ese 0-3. Damos las gracias a Pedro por estos comentarios y nos volvemos a ver en el comienzo del tercer tercio y definitivo. Sale la máquina a arreglar el campo, a dejarlo perfecto, y nos volvemos a ver en el comienzo del tercer tercio. Muchas gracias.
plataforma que hemos... José Morán y Urco Arbina de Vitoria, ambos vitorianos de la Federación Española de Deportes sobre Hielo, y que tenemos otra vez aquí a Pedro, al delegado del Club Hielo Guarte. Vamos a aprovechar para comentar el por qué llevan el brazalete negro las jugadoras de Guarte, Pedro. Sí, bueno, pues casualmente este miércoles pasado una de las patinadoras del club de artístico, de patinaje artístico, pues ha fallecido repentinamente con 14 años, y además una chica que patinaba muy bien, compitiendo, y bueno, pues estas desgracias que ocurren, pues ha fallecido, y un poco en homenaje haya habido este minuto de silencio al inicio del partido, y estas jugadoras nuestras, pues... Por eso llevan el brazalete un poco en homenaje, ¿no? Homenaje a la patinadora fallecida, de repente, con 14 añitos. De aquí le damos el pésame a la familia, le acompañamos en el sentimiento y dedicamos el juego y nuestro trabajo a su descanso. Comienza el tercer tercio. Recordamos que el marcador, que es Guarte 0, Majadahonda 3, el primer gol marcado por Laura Danielson en el primer periodo a pase de Azahara. En el segundo periodo vinieron otros dos goles, el de Carmen Rivera con asistencia, con ayuda de Laura Gómez, y el tercer gol ya metido por Sara Danielson, la otra melliza Danielson. ¿Qué tiene que hacer Pedro el Guarte en este tercer tercio? Pues nada, seguir peleando como hasta ahora y confiar en su fortaleza física, a pesar de la juventud, y en algún contragolpe, pues intentar sorprender a las jugadoras del equipo de Majadahonda. Es verdad que nos falta Elena Sanz, que posiblemente es nuestro mejor baza en ataque, es muy agresiva y mordiente cuando avanza Elena contra la portería contraria, y estamos notando su falta, sin lugar a dudas. Obviamente, el ala izquierdo de Huarte, una de las mejores jugadoras de la liga, de las máximas goleadoras, para ser más de la quinta máxima goleadora con 10 goles en los 12 partidos. Está enferma, esperemos que se recupere pronto. Tiene por delante por lo menos un partido, esperemos que otro más.
y también necesitamos, Pedro, que los árbitros en su labor, pues 8 exclusiones por una de Majadahonda es una diferencia un tanto... Yo creo que es excesivo, ¿no? He tenido ocasión de hablar en el descanso con uno de ellos, me ha reconocido que, en fin, algunas de las expulsiones han sido al límite, pero bueno, él consideraba que era legal. Bueno, pues... Hay que jugar con esos rigurosos, sí. Igual un pelín muy celosos de su trabajo los árbitros vitorianos, pero hay que decir que cada exclusión son 2 minutos, por 8 exclusiones, 16 minutos, y hemos jugado 40, o sea que de 40 minutos de juego, las jugadoras cebolleras, el equipo de Huarte, ha estado 16 en inferioridad, lo cual es un lastre bastante grande, ¿no, Pedro? Sí, vamos, excepcional lo que está ocurriendo hoy, no es normal. Yo la verdad es que no me había tocado tantas expulsiones. Y no me está pareciendo que el juego dé sensación de mucha agresividad. Nuevo disparo de la número 23. Paula Moreno se ha vuelto a ir por encima de la portería visitante. Y como no podía ser de otra manera, las jugadoras navarras vuelven a la carga. Van a vender muy cara su posible derrota. Todavía no está todo dicho. No, muchísimo tiempo, queda muchísimo tiempo. Queda mucho tiempo y ya saben, las jugadoras de Huarte ya saben lo que es meterle 3 goles en el último tercio a este equipo majariego. Nuevos cambios en la cancha. Nuestras jugadoras obviamente se están vaciando, no tenemos tantos repuestos y hay que intentar hacer los cambios lo más rápido posible para recuperar y estar a tope mientras están en el terreno de juego. Comentabas también, Pedro, la ayuda, ¿qué tal también se porta el ayuntamiento? Hombre, el ayuntamiento nos cede los fines de semana la pista, que sin coste alguno, para que podamos celebrar los acontecimientos estos deportivos, los partidos o festejos de artístico o eventos que hacemos de vez en cuando. Y además también nos da una subvención que también ayuda a sufragar parte de los gastos. Importante, las instituciones están, sí, fundamental. Cerca del deporte, es fundamental para sí. La pervivencia y el crecimiento de los deportes. Porque me vas a comentar, Pedro, ¿cuántos equipos tiene ahora mismo el Club Hielo Huarte? Bueno, pues tenemos un equipo mixto en sub-12 que realizan torneos. Hay 6 torneos, pero este año creo que han acudido solamente a 2 de momento. Luego tenemos el equipo sub-17, que también es mixto, en el que juegan varias de las chicas que están aquí, que también están haciendo muy buen papel. Ahora mismo están los terceros de una liga de 8 y próximamente van a disputar también la Copa. Y luego tenemos un equipo sub-20, que son pues la punta de lanza, ¿no?, del club. Son los chicos que empezaron aquí pues desde el principio, ¿no? Y que, bueno, pues son los que menos número de jugadores tienen que andar utilizando jugadores del sub-17, pero bueno, también están haciendo su papel y son fundamentales, claro, nos hacen falta para que vayamos creciendo. El objetivo es a la larga tener un equipo senior. Y luego está pues el equipo femenino, que está en categoría absoluta. Categoría absoluta, haciéndolo muy bien, como hemos repetido durante la transmisión, con hasta 7 jugadoras en la selección española. Disparo desviado de Majadahonda en un último tercio que tiene mucho, mucho ritmo, como los dos anteriores, con los dos equipos lanzados al ataque. No deja de sorprenderme la energía que tienen después de 40 minutos con la intensidad que tiene este deporte, cómo siguen peleando igual.
sin duda. No escatiman esfuerzo ninguna de las jugadoras que están ahora mismo sobre el hielo, con mucha más énfasis en las nuestras, con bastante menos en plantilla, algunas mermadas físicamente, como la portera, que está continuamente haciendo ejercicios, no está en su mejor momento, pero ahí está aguantando y plantándole cara a todo un Majada Onda. Y ya hemos comentado al principio de la transmisión, dobla la plantilla de Majadahonda a la de Duarte, y eso es una gran ventaja. Disparo que repele de nuevo la portera navarra, Julia Envid. Está siendo un baluarte terrible entre los palos del conjunto cebollero para que la ventaja no fuera mayor. Fíjate que de los cuatro partidos que tenía que jugar en México, solo pudo jugar uno de la lesión que tenía. Y en un tiempo récord ha llegado aquí, en una semana, pues bueno, sabiendo de la importancia de aguantar ahí en la portería, pues bueno, ahí está, ¿no? Ahí está. Como bien dice Pedro, sufriendo un poquito, pero dándolo todo por los colores blanco y azul del club hielo Huarte. Vemos aquí a la gente, que es fiel aquí al el público. Es un público muy... Sí, muy fiel, muy comprometido. Siempre están. No están muchos, pero los que están siempre. Tremenda ahora la intervención de Julián Bid con su mano diestra. Es un público, como pueden ver los espectadores, que pertrechado con gorros, mantas. Es muy, muy curioso verlos en las gradas tapados con mantas. Por aquí la temperatura es un poquito fresca. ¿Qué temperatura estaremos? Estaremos ahora mismo a 2 bajo cero, dependiendo si estamos arriba, si estamos... ¡Uy! Sigue. Se nota mucho el estar a ras del hielo o estar subido arriba a la grada. Es que no tienen ningún frío, son las jugadoras de Huarte, que acaban de tener otra gran oportunidad para marcar este gol que se les niega y que creo que merecen desde hace bastantes minutos. Es evidente la calidad que tiene el equipo de Majadahonda, jugadoras con mucha experiencia en la selección senior. Encima tienen el apoyo de dos jugadoras canadienses. No hay que quitarles ningún mérito. Desde luego ya llevan dos años siendo las campeonas de la liga. Efectivamente, van por repetir de nuevo título. Uno de los grandes transatlánticos del hockey de hielo nacional, con la gran calidad que tienen las jugadoras, como hemos visto ahora mismo Sara Danielson, una de las mellizas. ¡Ey! Una jugada individual, ojo ahí. Qué pena. De nuevo el ataque navarro se estrella en la defensa de Majadahonda. Minutos 50 para finalización del encuentro, 0-3 en el marcador. El club hielo Huarte está cayendo en este primer partido del playoff por el título ante el Majadahonda, el actual campeón. Bueno, ya vas comprobando que a pesar de los choques que están teniendo y demás, no hay, vamos, ni siquiera quejas, ¿no? De que se lastimen ni nada. Es un deporte obviamente de mucho contacto, aunque en las normas no se puede cargar como en otras, en todas las categorías, o en el masculino se puede cargar, en femenino no se puede cargar, es legal en masculino, aquí en femenino no, pero el contacto físico es tremendo, la velocidad en el juego y claro, la misma ya superficie sobre la que se juega
que es el hielo que provoca muchas caídas, mucho contacto, pero no hay ningún problema ni entre las jugadoras. Un juego muy noble, lo estamos viendo. Sí, además desde la federación se fomenta que, bueno, el respeto, y al final son todos amigos. En las categorías inferiores está organizado los desplazamientos, los niños sobre todo en sub 14, sub 12 e incluso sub 17, cuando vamos a las otras localidades y hay que quedarse a dormir. Ojo, el error de Diana Strand. Y perfecta la intervención de la portera de Julian Bid, la canadiense, la máxima goleadora de la liga. Encaraba a la portera navarra. El lanzamiento se quedó en la guarda de la fenomenal cancerbera del equipo de Huarte, como nos iba diciendo Pedro. Sí, pues la amistad es una colaboración. Una cosa curiosa es que nos comprometemos todos a alojar al equipo contrario, a los chicos, ¿no? Y entonces, pues ya los chicos que al final duermen con los jugadores del equipo contrario, pues van haciendo una relación que luego, aunque está la rivalidad del campo, fuera del campo son amigos, ¿no? Como no puede ser de otra manera, la lucha está en la cancha. Y de hecho, en chicas, que no es obligatorio, pues ellas hasta prefieren, ¿no? Oye, pues me voy a dormir a casa de fulanita en vez de irse a un hotel, ¿no? Perfecto, una gran idea para fomentar la amistad entre jugadores. La rivalidad, como bien dice Pedro, se queda en la cancha, que no tiene que estar. También nos querías comentar las curiosidades que tenemos alrededor de las jugadoras de Huarte, ¿no? Sí, bueno, por fin una expulsión de Majadahonda. Pese a las protestas de... La protesta es la segunda, sí. La segunda, ¿no? Podríamos decir la segunda en el tercer tercio. Viene la segunda expulsión de una chica de Majadahonda, de Sara Danielson, que se queda en el rincón de pensar dos minutitos. Bueno, pues como curiosidades podemos comentar Elena Sanz, la capitana, que hoy no está aquí, que trasladó su domicilio aquí a Pamplona para, bueno, vive en Arre, para jugar en este equipo, con este entrenador, en este club, y está estudiando en Escolapios, y bueno, pues ha decidido dejar su ciudad natal por estar aquí jugando, ¿no? Luego tenemos a Davinia Alfonsín, que es de Puigcerdà, está estudiando en Barcelona. Y lo mismo, prefiere jugar en nuestro equipo y se desplaza todos los fines de semana, pues a donde tengamos el partido, ¿no? Lo mismo nos ocurre con Nuria, que navarra, que está estudiando en la Universidad de Granada, y se desplaza todos los fines de semana a donde toque jugar. ¿Qué les parece? ¿Esto es afición o no es afición? Y luego tenemos las tres jugadoras de Jaca, que lo mismo, se tienen que desplazar a todos los partidos, ¿no? Que son Vicky Jimeno, Paula Moreno y Julián Viz. Y aquí están, se vienen a Huarte, a la localidad pequeñita cercana a Pamplona. Será por algo. Y no menos mérito tienen las demás, ¿no? Que entrenar, por ejemplo, los lunes, que vienen a entrenar a las 10 de la noche. Chicas que están estudiando están en el colegio. Una madre también. Sí, tenemos una madre, que hay un equipo de madres que vienen todos los viernes a entrenar, y una de ellas incluso juega en este equipo, ¿no? En los partidos más favorables, pues sí que sale, y ya cuando son de máxima rivalidad, pues ya no se queda atrás, ¿no? Momento de cambios sobre... Bueno, la madre es Blanca Pesteguía, casualmente es la mujer del entrenador. Ahí tenemos, todo queda en casa. Sí, sí, sí. Aquí al final casi va por familias, ¿no? Es raro familias que solamente haya uno, ¿no? Tenemos a la capitana de hoy, que es Marta Zúñiga, que, bueno, sus padres juegan a hockey, su madre está en ese equipo que te comentaba antes, su padre también está en el equipo de veteranos. Su hermano pequeño también juega en sub-17. ¿Verdad? El otro día. Y,
ella. Y el novio de ella también ha sido jugador. ¿De qué hablarán en Navidades? Sí, una familia hockey. Ella, Marta Zuñiga, que es la más veterana, ¿no? Del equipo. La que más años lleva, desde el principio, años. Desde que se creó el equipo femenino. Marta Zuñiga, 7 años en el equipo. Estudiante de bioquímica y química en la Universidad de Navarra. Universidad de Navarra, ahí es nada. Y como ven, una familia dedicada al hockey. Lo vemos que el hockey engancha. Sí, totalmente. La verdad es que es muy, muy divertido. Reconocen que cuando están en el hielo es una sensación indescriptible. Nos has comentado también que en el tema de la captación, que puede ser una de las... Sí, es nuestro talón de Aquiles, ¿no? Estamos muy justitos de jugadores en todas las categorías. Con colegios también habéis... Sí, bueno, aquí. Hay campañas de invierno que vienen de... Pues todos los colegios que se apuntan a esa campaña vienen entre semana a las mañanas a patinar un rato aquí con los entrenadores. Suelen estar con Gorka. Gorka, que es, bueno, uno de los capitales humanos que tiene este club, que es simpatiquísimo, que prácticamente todos los jugadores que juegan en este club han aprendido a jugar a hockey con él. Gorka, el encantador de jugadores de hockey, fundamental en la captación de nuevas. Y la verdad es que pues nos está haciendo falta que vengan, no sabemos, yo creo que hay... Todavía poca repercusión mediática, la gente de Pamplona y comarca, yo creo que no conoce todo el mundo que hay esta pista, y los que la conocen tampoco saben que hay estos equipos. Más te voy a decir, porque cuando estaba comentando con un compañero del equipo de fútbol, yo también tengo la suerte de entrenar en Guarte, en esta preciosa localidad navarra, le he dicho otra que... Otra expulsión. La novena. La novena. Venga. De nuevo expulsada. En este tiempo no hemos encajado ningún gol. Quedan ya solo 5 minutos. Pero una nueva expulsión de una jugadora cebollera, que es la novena. Como iba diciendo, le he comentado a un compañero que iba a televisar un partido de hockey y me ha preguntado dónde. Le he dicho en Guarte. ¿En Guarte? O sea, que fíjense lo que dice Pedro, que muchos no están... no desconocen que aquí se juega al hockey sobre hielo, y vamos a intentar con nosotros en lo que podamos contar que hay aquí un grupo como los de la aldea Gala de Asteris, un irreductible grupo de jugadores de hockey sobre hielo que están sacando la cabeza, y de qué manera, en el panorama nacional. Tenemos un equipo de una localidad muy pequeñita jugándose el campeonato de liga de la máxima categoría y ante el campeón, y vamos, eso hay que ponerlo en gol. Cuando llega el cuarto gol del equipo majariego, con Ugarte en inferioridad, aprovechando persona. Perfectamente esa superioridad. Vamos a ver la camiseta, quién ha conseguido el gol. No le vemos el... número ha sido... A ver. Bueno, con todo ello, 4, a falta de 4 minutos 39 segundos. La superioridad que, de nuevo, la aprovecha el conjunto de Majadahonda para poner más tierra de por medio. Había aguantado perfectamente el equipo de Guarte en este tercer y último tercio, inclusive teniendo serias opciones de marcar el gol, pero de nuevo ha sido decisivo el tener una jugadora menos sobre el hielo. La han aprovechado perfectamente, y con la calidad que tienen estas mujeres, pues han conseguido el cuarto gol, del que, fusilando a Julia Mir, que no la ha podido hacer. Bueno, comentarte, y eso la gente tiene que conocer, que no es tan difícil, ¿no? Les ves como... Ahí como le ha enganchado, no pasa nada, ¿no? Es Majadahonda. Bueno,
Bueno, una de las jugadoras que está jugando hoy, que es Lucía, lleva simplemente un año jugando en este equipo. Lucía Alonso, un añito lleva y ya... Y bueno, ya es capaz de defenderse, no juega mucho tiempo, pero bueno. Un añito en el equipo, una jugadora de las más motivadas de este... Entonces hay que animar a la gente que no es algo extraordinario. El poderse, ¿no? Efectivamente, que es asequible y además un deporte muy completo. Vamos a comentar, hay una jugadora de nuestro equipo, que es Cecilia, que este año ha estado becada por la Fundación Indurain. Efectivamente, Cecilia López, becada por la Fundación Miguel Indurain. Es la primera jugadora que tenemos en el club que ha recibido esa ayuda. Esperemos que no sea la última, porque toda ayuda es poca. Nueva escapada, Laurita. Laura, no ha sido posible. Ante dos jugadoras de Majadahonda. Expulsión de Marta Martín, precisamente, la jugadora más valiosa de... En el Mundial, en México. Del Mundial, sí. Marta Martín, la gran jugadora de Majadahonda, que exclusión, la tercera del conjunto majariego, ante la escapada de Laura Gil. La ha tenido que hacer falta porque se iba directamente hacia los dominios de la portera visitante. 2 minutos 25 segundos para la asignación del tercer cuarto y del primer partido de este playoff, y sigue el Huarte empecinado en por lo menos marcar el gol de la honrilla, que se suele denominar, y no perdiéndole en ningún momento la cara al partido, pese a la superioridad del equipo visitante. Continúan buscando el gol. Bueno, pues no sé lo que ha pitado ahora el árbitro. Vemos que va a haber pastilla a tierra, al hielo, mejor dicho. Ya queda menos de 2 minutos. Bueno, ya empieza, sería muy difícil, y aquí ya no cuentan los goles, es simplemente ganar o perder. En los tres partidos, hay que ganar dos partidos. Las cosas se ponen de cara, ¿no?, para el Majadahonda. Obviamente, Majadahonda con un partido ganado y los dos siguientes en su casa puede ser muy, muy peligroso allá en la nevera. Pero bueno, esto de todas formas... Es difícil, pero estamos como al principio. Sí. Efectivamente. Seguimos teniendo las mismas opciones. Vale que sea fuera de casa, pero a veces fuera de casa también se puede jugar bien, y las de Majadahonda no se van a fiar. Además, también ellas tendrán la presión de que en ese partido querrán acabar cuanto antes, de que tienen que ganar para evitar el tercero. Además, se juegan un fin de semana, un partido es el sábado, el otro es el domingo. Efectivamente, sí, seguridad. Ese segundo partido. Fin de semana del 24 y del 25. El 24 es el primer partido. Y si lo viene, que esperemos que lo haya, será al día siguiente. Con lo cual, desplazamiento largo todo el fin de semana. Efectivamente, otra vez gastos. Yo que ando mirando esas cosas. Nueva expulsión del Majadahonda. Pero bueno, cuando quedan 32 segundos. Ahora sí, ya vamos a equilibrar un poco, ¿no? Sí, pues son dos jugadoras las que tiene ahora mismo Majadahonda en el banco. Una de ellas ya no volverá a la cancha porque quedan exactamente 32 segundos para la finalización del encuentro. Igual no vuelven ninguna de las dos. Sí, a una le quedan 4 segundos de 32. Bueno, pues cuando queden 28 segundos volverá a entrar. Precisamente Marta Martín.
La verdad es que se está notando muchísimo en estos años cómo está cambiando el hockey femenino y sobre todo desde que el nuevo seleccionador apoyó por crear una selección sub-18 que no existía hasta ahora. Y eso ha sido fundamental para motivar a las jovencitas, ¿no? Porque la única opción era llegar a la senior y para eso pues había que esperar mucho tiempo. Se acabó el partido. Victoria de Majadahonda en el primer partido de playoff de la Liga Iberdrola sobre el Huarte 0-4 en un gran partido en el que no han perdido nunca la cara a las cebolleras ante el gran trabajo de Majadahonda, que felicitan a su portera Julián Bid, que ha hecho un esfuerzo, está jugando lesionada y ha mantenido su portería a salvo, menos en los 4 goles, que han venido muchos en las superioridades. Pedro, muchísimas gracias, esperemos el próximo partido, la victoria del Huarte, y si no, también que les quiten lo bailado, sí. Que llegar hasta aquí no es fácil. Muy satisfechos de haber quedado segundos en esta liga, que venimos desde abajo, somos el equipo más joven, una plantilla cortísima, pero es verdad que tenemos unos buenísimos entrenadores y nuestras chicas pues son, vamos, entrega absoluta. Pues con el saludo de las jugadoras en el medio de la cancha, el saludo deportivo, el abrazo, despedimos esta conexión, muchísimas gracias. Gracias al Instituto Navarro de Deporte y Juventud por esta retransmisión a la Liga Iberdrola y hasta una próxima retransmisión. Muchas gracias.